Fue un año muy positivo, con una comunidad de padres muy comprometida que apoyaron todos los proyectos y las propuestas pedagógicas que el jardín hizo. Todos los años estos papás apuestan a nuestro proyecto pedagógico y eso ayuda para que nosotros podamos sostener siempre una linda propuesta educativa. ¿Y la propuesta educativa se va enriqueciendo año tras año? ¿Cuáles son los planes a futuro para el año que viene? Bueno, tenemos proyectos que ya se vienen desarrollando de hace unos años, como es el proyecto de filosofía para niños, el proyecto de circo y posiblemente el año que viene tengamos otro proyecto que tiene que ver con yoga para niños. ¿Y qué respuesta reciben por parte de los niños ante estas propuestas que son entretenidas para ellos? Los niños siempre se apropian de todos los contenidos y de todas las propuestas, especialmente si son recreativas y consideran el nivel de ellos, sus intereses y sus capacidades.